Nosotros somos del hogar con centro de día Jinpe Manchen, de José de la Quintana. Hace 2 años que participamos del Festival de Zafiarte. Nuestra institución tiene 2 años de vida y hemos comenzado a trabajar con la Fundación de Zafiarte porque consideramos que es una gran experiencia para los chicos. Poder mostrar lo que ellos pueden lograr a pesar de sus discapacidades y poder compartir con otros chicos, con sus familiares, con el público en general, los logros de ellos, que también pueden lograr muchas cosas a pesar de alguna discapacidad. Este año hemos presentado en la legislatura un trabajo de artesanía. La temática ha sido nuestros aborígenes y hoy van a presentar un trabajo de expresión corporal, Danza de la Lluvia, preparado por la profesora Noelia Pratt. Y Adriana es una de nuestras actrices, porque ella, bueno, está acostumbrada a presentarse en teatros, es realmente una residente con muchísima expresión. Así que ahora va a hablar Adriana. Decile que, ¿cómo es la danza? La danza se trata que le piden a Dios que llueva. Es una danza aborigen. Se trata de que le piden a Dios que llueva. ¿Y qué hacen las ofrendas? ¿Qué hacen ofrendas? Para regalarle a Dios en cambio de que llueva. Muy bien. Thank you.
Fuerte el aplauso. Bravo, han llegado para quedarse. Han hecho su danza de la lluvia y un aplauso más fuerte para ellos. El hogar Simpe Goyen con su centro de guía y un trabajo extraordinario, un trabajo fantástico en esta hermosa noche de teatro. ¿No es así, Adriana? Es así, reciben la Fundación Simpe Goyen el certificado de la Fundación Desafiarte de manos de Emilia Mata. Felicitaciones, chicos. Reciben su certificado. Aquí está Emilia. Pasa Emilia al frente del escenario. Entregarles el certificado. Bien, chicos, que llegaron para quedarse. Llegaron para quedarse. Llegó para quedarse el hogar Simpe Goyen, Adriana. Aquí a la 11ª edición y estarán en todas las próximas que tendrá el festival de Desafiarte. Claro que sí, renovamos el compromiso para ellos. Los recibimos en este teatro real. Y he visto pasar tantos artistas y este año ha visto pasar innumerable cantidad de obras. El Festival Desafiarte congregó 1.600 personas.